Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tráiler nuevo de Apex Legends, temporada 4 Assimilation, que va a salir ahora el 4 de febrero. Ya se reveló el nuevo tráiler con el nuevo personaje, Revenant, obviamente. Y nos cuenta un poquito su historia del pasado, ¿no? Como un poquito de su lore. Además, medio que se revela otro personaje. Se trata sobre esta pequeña niña que aparece en el tráiler. Pero si quieren podemos ir analizándolo parte a parte. Vamos rápidamente al principio, donde nos muestran el personaje principal que... Yo voy a meter una pausa y les voy a decir. Para mí, no sé ustedes si jugaron alguna vez Team Fortress 2, pero a mí me hace acordar demasiado al scout de Team Fortress 2, el personaje. Se ve debajo de su mesa como un dispositivo de la empresa Hammond que ya veníamos viendo bastante en estos días. Bueno, se ve que también está en búsqueda de una bounty, digamos, de una recompensa. En este caso, 10 millones por este personaje, Marco Andrade. Y que nos deja medio el pie como para que nos muestre lo peligroso que es Revenant, ¿no? Que puede meterse inclusive... contra grandes defensas, en este caso la defensa de este tipo que parece algo así como un mafioso, ¿no? Que está acá con su familia. Y acá metemos la pausa, donde podemos ver esta pequeña niña que es clave en el tráiler, porque muchos están hablando de que es Rosie o Loba, que es un personaje de los del principio que se habían filtrado, no sé si se acuerdan, así como meses atrás, Revenant, Forge y demás. Rosie es otro de esos personajes. Que se estimaba que en su momento era uno de los personajes que más desarrollo tenía ya en cuanto a gameplay, ¿no? Así que solo faltaba que pusieran en OK y que ya lo pudiéramos usar. Pero finalmente no fue así. Rosie o Loba se retuvo bastante como personaje. Y para recordarles, alguna de sus habilidades que tenía era Eye of Quality, que lo que permitía era que Loba podía ver un botín a través de las paredes. Supply for Demand, mantén pulsado un botón para elegir un tipo de botín, muestra ese tipo de botín a través de las paredes en un área. Después tenía Burglar's Best Friend, lanza un disco y se teletransporta a ese lugar. Y Black Market Boutique, coloca un dispositivo que puede robar todo el botín de las cercanías. Si lo analizan, como sus habilidades son todas como de ladrón. Y si tenemos en cuenta que su padre es un mafioso muy buscado, en este caso por Revenant, como que cierra bastante bien que ese personaje podría ser Loba de cuando era más pequeña. Y que seguramente van a querer mezclar los lores, digamos las historias entre Loba y Rosie y Revenant, ¿no? Además de Forge, que de momento se sabe que está muerto según el tráiler anterior, pero vaya a saber uno qué pasó. Y acá vemos que Revenant se transforma en una especie de sombra. La verdad no se comprende muy bien la skill. Parece que cuando vos activás este modo de sombra y recibís daño, digamos un daño fatal, no morís, porque por lo que se ve, se respawnea. Es algo así como Nocturno de los X-Men, el Nightcrawler, como ustedes quieran decirle. Bueno, acá se ve que mata a la madre de Loba, o de Rosie, y finalmente se encarga de matar a este mafioso, Marco Andrade. Y después, más adelante, tiene este momento donde se ve al espejo y ve su verdadero yo. O sea, ve su verdadera personalidad. Este es como un momento en que Revenant se puede ver a sí mismo en un espejo. Muchos hablan de que Hammond, la empresa esta, le... hizo algún tipo de experimento que obviamente salió mal y este personaje jamás recuperó su versión original, ¿no? Como que quedó algo así como un holograma de Revenant, un experimento, digamos. Pero también se habla de que ese joven jamás existió, que Revenant es un robot que imagina que tiene alma de ser humano o que es esa persona en el espejo. Pero bueno, más adelante sabremos. Realmente lo que importa es que hay un personaje nuevo, hay una temporada nueva y va a haber seguramente partes del mapa nuevo, armas nuevas. Y se refresca un poco este Apex, que la verdad, o Apex, como ustedes quieran pronunciarlo, se refresca un poco, que la verdad que era necesario. Ya estaba siendo bastante repetitivo. Y en un par de días vamos a poder disfrutar de este nuevo juego. Bueno amigos, eso es todo el video, espero que les haya gustado. Déjenme un comentario para ustedes qué esperan de esta nueva temporada. Nuevas armas, mejor mapa, algunos secretos extra, etc. No sé, déjenlo en el comentario qué es lo que esperan de esta temporada. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video.